Hi. How are you today? Did you have a good day? Well, I guess that we are ready to start the class. I hope that you're doing well. And remember that we just have two more days and we finish this course. So just two classes more and you will be free. Now, Good evening, teacher. good evening. How are you? Fine, teacher. Did you have a good day today? Good. Thank you. Nice. Hello, good night, teacher. Hello, how are you doing? Fine. Fine? It's nice to hear that. Hi. Nice to hear that. Ready to finish this module? Yes. Okay. Have you worked in the platform? I like. Okay. Remember that we have to finish. Today we're going to work section four and also the final exam so that it can be easy for you tomorrow. En caso que no lo hayan hecho, pues ahora van a ver cómo se desarrollan los ejercicios o si tienen alguna duda, la pueden aclarar ahora. Y ya mañana haríamos la clase final, la encuesta, también tenemos que hacerla mañana, así que ahora nos vamos a adelantar un poquito para poder trabajar los ejercicios de la plataforma y el examen final, para que ya esté... si no lo han hecho o si tienen algún ejercicio que esté mal o lo pueden verificar, recuerden que pueden corregir si tienen algún ejercicio que no esté bien, que necesiten corregir, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Si quieren llegar al 100%, that's fine, you can correct them. Así es que bueno, sin más, vamos a empezar entonces from where we left yesterday. Okay. Bueno, ya estamos en mood Friday, Friday mood. Con todo el cumbión. Sí, ya listos para el viernes, ¿verdad? Se siente diciembre. Ay, sí. Qué rápido, patías. Okay, so vamos a empezar. Aquí está donde nos quedamos ayer. Discutimos el vocabulario y some common complaints, right? Esos son algunos complaints comunes en cuanto a, bueno, cleaners. We said the dry cleaner, shrinks, or favorite sweater. And then we have it about taxis. It says the driver tries to charge you too much. A wireless service, there is no signal, so you can't get online. Doctors, you have to wait for a long time for your appointment. Hotels, bathroom sink is leaking. Now, restaurant, the food is undercooked. And there are more. Hay más. Esto es solo como para ir haciendo un brainstorm. Y que vayan agarrando vocabulario sobre en general, ¿verdad? No solo cosas de la oficina, también cosas que nos puedan servir in a real life setting. So, vamos a ver, aquí tenemos cómo describir problemas. Lo vamos a hacer de dos formas. Y tenemos acá with past participles as adjectives. With nouns, so vamos a ver las dos formas. No nos vamos a concentrar mucho en el nombre gramatical, pero sí, quería que vieran que aquí está el material, lo tienen en el PowerPoint que les mandé, pero yo voy a hacerlo desde el programa que tengo acá para que podamos escuchar el audio. Let me share. I need to make this bigger. I think it's the next page. A little bit more bigger. Here we go.
Okay, so, and we're going to also discuss this vocabulary. So we're going to first listen. We're going to listen to the audio and I'm going to stop the recording so that you can repeat after you hear. Let me share sound with you. Hi. Page 37, exercise 3, grammar focus. Describing problems 1. With past participles as adjectives. The jacket lining is torn. The tabletop is damaged. That vase is chipped. My pants are stained. Her sunglasses are a little scratched. The sink is leaking. Exception. Is leaking is a present continuous form. With nouns. It has a tear in it. There's a hole in it. There is some damage on the top. There is a chip in it. They have a stain on them. There are a few scratches on them. It has a leak. All right. Ahora que ya escuchamos el audio y practicamos pronunciación, repetimos en casa. ¿Hay alguna o todas son nuevas para ustedes? ¿Sí? ¿Todas son nuevas? Algunas okay. Sí, señor. Sí. Algunas sí, otras no. Ok, vamos a ver. Aquí hay dos formas de hacerlo aquí. El verbo o se está utilizando como un pasado participio, como adjetivo, pero aquí está como noun. Entonces son como las funciones gramaticales. Esto es como decir the jacket lining is torn. Entendemos que es torn. Algo que está así es como decir rasgado o partido. En este caso, como dice que es la línea de la chaqueta, está rasgada. It's torn. Okay. O desgastada, no. Pues desgarrada o desgastada, pero sí, es un tipo de romper, ¿verdad? Es como roto. It's torn, desgarrado. The tabletop is damaged. Aquí es como decir está dañado. Is damaged. Por eso dice está en pasado participio. Y si se fijaron en la pronunciación, no decimos damaged, no se pronuncia como ed, sino que d. Is damaged. Okay. The vase is chipped. Es como T al final, el sonido. Is chipped. ¿Qué significa eso? Cuando algo está chipped, está yeah. Astillado. Está astillado. Tiene una astilladura. The vase, el florero, is chipped. Now, my pants are stained. What is stained? Manchados. Manchados. Ajá, están manchados. Now, her sunglasses are a little scratched.
Scratched. Rayado. Ajá, como rasguñados, aruñados, tienen como rasguños. A eso se refiere el scratched. Now, la excepción con leaking es porque leak es gotear cuando hay una fuga. Entonces es una acción continua, ¿verdad? Está cayendo agua. Entonces por eso dice que es una forma de presente continuo, porque está como en progreso, ¿verdad? Está goteando, está fugando. The sink is leaking, está fugando. La acción es progresiva. Entonces, por eso este está en continuo, en forma continua. Y pues aquí estamos diciendo está roto, está astillado, está manchado. Entonces, estamos utilizando el verbo cero estar. ¿Ok? Primero el noun, la cosa de la que estamos hablando, the jacket lining, the tabletop, the vase, my pants, her sunglasses, the sink. Y luego la forma del verbo to be, si es singular ponemos is, si es plural como el caso de pants y sunglasses usamos are, y luego el verbo en pasado participio a excepción de leak, que si es una fuga, es algo que está boteando, pants leaking. Okay. Y es como el arriba, el sobre la, el top. Arriba de la mesa. De la mesa. Ajá, la superficie de arriba. Ah, se refiere a la superficie de arriba de la mesa. The tabletop. Okay. Listo. Okay. Muy bien. Ahora con nouns, si vamos a hacerlo de esta forma, vamos a usar has para decir tiene. Has si es singular. Si es plural, have, tiene, ¿ok? It has a tear in it, tiene una rasgadura en él, hay una rasgadura en él. There is, también es como hay, haber, o there are, si es plural, si hay muchos, there are, hay, en plural, there are, singular, there is, ¿ok? Vamos a ver. El segundo ejemplo es, there is some damage on the top. Hay algo, hay. Acuérdense, there is hay para singular. There are, siempre es hay, pero cuando es plural. Hay de haber, no de dolor. Haber, existir. Have es para decir tiene. Por ejemplo, aquí ellos tienen, they have a stain on them. Tienen una mancha en ellos. Okay? They have a stain on them. Okay. So son dos, las dos formas diferentes y cuál dice es, it has a leak, tiene una fuga. Okay. ¿Preguntas con esto? Es lo mismo decir, hola, ¿sí? Sí, más que más lágrima. Sí, es lágrima, pero también es... Por ejemplo, si decimos que la línea de la chaqueta, it has a tear in it, no vamos a decir que la línea tiene una lágrima, ¿verdad? Entonces, igual, y se pronuncia tear, tear. Tear, sí, pronunciado como tear, es lágrima. Entonces, también la pronunciación cambia. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Uh-huh. Ya voy a poner el audio para que escuchen, es tear. Tear. Y como lágrima es tear. Okay. Son diferentes. Sí, es bien parecido. Entonces, yes. Buena pregunta, buena observación, Mario. Así nos concentramos un poquito en esta palabra. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Es parecido a decir lágrima, se escribe igual, pero la pronunciación es diferente. ¿Tenemos alguna otra duda o pregunta? No. Ok, so we will listen again, lo vamos a escuchar otra vez y voy a ir pausando para que repitan en casa. Page 37, Exercise 3, Grammar Focus. Describing problems 1. With past participles as adjectives. The jacket lining is torn.
The tabletop is damaged. That vase is chipped. My pants are stained. Her sunglasses are a little scratched. The sink is leaking. Exception. Is leaking is a present continuous form. With nouns. It has a tear in it. There's a hole in it. There is some damage on the top. There is a chip in it. They have a stain on them. There are a few scratches on them. It has a leak. Okay, so now do you practice pronunciation? Remember, it's a very useful vocabulary. Es muy útil para, bueno, lo que estamos haciendo ahorita en la unidad 4, reportando problemas o llenando complaints, quejas. Por ejemplo, imagínense, recibe su... recibe su, ¿qué? Su par de jeans nuevos, los pidió por internet, le llegó. Y luego, so you say, I would like to report a problem with my purchase. Okay, what is the problem? I bought some, a pair of jeans and I received them, but they have a stain on them. Okay, traen una mancha, okay. Or they are torn. Están rotos, so, etc. So, yes. Por eso estamos viendo este vocabulario. Y luego tenemos el ejercicio. Voy a dejar de compartir acá para ir a la presentación. Aquí la tenemos. Déjame mover esto. Aquí está el ejercicio que vamos a hacer. Ok, esto acá tienen lo que acabamos de escuchar, el grammar focus, la pronunciación, como las dos maneras de reportar o de describir un problema. Now, read the comments from customers in a restaurant. Write the sentence in two different ways using forms of the verbs in parentheses. Then compare with a partner. Entonces, tenemos que estar utilizando lo que tenemos en paréntesis, stain, leak, scratch, tear, chip, damage. Entonces, acá el comentario dice, this tablecloth isn't very clean. Okay. Llega al restaurante y ve la, ¿cómo se llama? Tablecloth, cubertor de mesa. Mantel. Mantel. El mantel. Ajá, ve el mantel manchado. Entonces, tenemos que describirlo de las dos formas. Como está acá, diríamos, the tablecloth is stained. Así como está acá la palabra. Tenemos que trasladarlo a pasado participio. O decir, the tablecloth is stained, o pueden decir nada más it's, el it se referiría a ello, al tapete de la mesa. It's, it is
Y acá ven abajo, it's stain. O de la otra manera que tenemos acá, decíamos que tiene una mancha en él. Ok. Entonces, it has a stain on it. Ok. Recuerden, there is singular. They are plural. They have plural. It has singular. Ok. Lo que estuvimos explicando acá. Y para que, bueno, yo sé, es mucha como para que vayan haciéndolo en grupo, voy a hacer los breakout rooms y acá tienen el ejemplo del número uno, ya está hecho. Recuerden, están los comentarios, en paréntesis la palabra que vamos a utilizar para describir el problema y vamos a escribirlo de las dos formas. Luego vamos a chequear el trabajo, pero ahorita vamos a los breakout rooms. Vamos a crearlos. Hay poquitos. Only 16. Hola. Alguien me va a proyectar. Bien. No sé si puedo hacer otra persona. Estamos conectados. No podemos proyectar, ¿verdad? Uy, perdón, ahorita voy. Se me olvida que tengo que habilitar eso. Ok, ya habilité la función, perdón. Listo. Hola. Hola, compañero. Tenemos que seguir con la dos. ¿Verdad? Con la dos tenemos que seguir. Porque la uno uh-huh. está abajo. Ok. We have me dice que se puede tener otra jarra de agua porque esta tiene jugo. ¿Esta tiene qué? ¿Tiene? ¿Está goteando? Una fuga. Ajá, está goteando. Una fuga. Entonces la vamos a pasar a las dos formas, dijo ella. Vamos a hacerlo de las dos formas. Yes, and remember que pueden ser, abajo está, si es de la primera forma, sería leaking. Ok. Uh-huh. Y la otra, leak, es la última, right? So ahí están las dos formas, pero se van a referir a la, al water pitcher, al pichel de agua. Entonces, ¿cómo haría en la primera? The what? The pitcher.
the water pitcher. Pueden ir escribiendo, no sé, en su cuaderno dónde. The water pitcher está fugando o está goteando. Is leaking. Leaking. Ajá, entonces sería the water pitcher is leaking. Leaking. Y de la otra forma, ¿cómo les quedaría? It has a leak. Excelente, it has a leak. Muy bien, ya tienen la primera. Y luego igual, acuérdense, lo pueden ir escribiendo en una cosita de Word o lo pueden ir haciendo en su cuaderno. Ajá, pues yo comprendo que quede en Word. Ajá. Lo vamos anotando. Yo podría, no puedo poner las dos cosas. Así que tendríamos que asegurarnos que su agua para esta línea. Sí, yo tampoco de un teléfono estoy conectado. Entonces, this table is very clean. It is stain. Ajá, stain. La primera ya está hecha. ¿En cuál están trabajando ahorita? La uno. En la... Vamos a la dos, teacher. Dice, cool, we have another water. Ajá. Okay, could we have another water pitcher? This one. Okay, y dice leak. Aquí está. Esta es la que toma continuo. Y luego está al otro lado así. Entonces, en esta, ¿cómo nos quedaría para decirlo de la primera forma que tienen acá? Primero vamos a mencionar el objeto. Que en este caso sería... ¿De qué estamos hablando en la 2? El agua. Water pitcher. Ajá, the water pitcher. Entonces, en vez de sink, vamos a decir the water pitcher. Y como es singular, is leaking. Ajá, el pichel de agua está fugando o está goteando. The water pitcher is leaking. Ahora veámoslo al otro lado, de la otra forma. Pueden dejarlo, it has a leak. O the water pitcher, en vez de decir it, podemos decir the water pitcher has a leak. Y así van a ir trabajando las demás. Entonces, no es la oración que está ahí la que hay que retomar, sino que ver de qué objeto se está hablando y convertirla. Sí, convertir la oración a manera de describir el problema de las dos formas que tenemos en el cuadrito azul. Describir el problema de estas dos formas. Así como tienen el ejemplo del 1. El ejemplo del 1 está en este cuadrito aquí abajo. Solo que recuérdense que en vez de it, pueden utilizar el nombre del cual estamos hablando. Por ejemplo, en la 1 podrían decir the table cloth. En la 2 estamos hablando de water pitcher. Y así. Pero sí tienen que describir el problema de dos formas, como están arriba en el cuadrito azul. Utilizando lo que tienen en paréntesis y la información que está en la oración. Entonces, la, por ejemplo, la 3 quedaría the table. Ahí sería la madera. Ajá, dice que the table looks pretty dirty. The wood, y vamos a usar scratch, too. Ah,
Ajá, dice que la madera y dijimos scratch son como rayones, aruñones. Entonces dice que la mesa luce un poco sucia y la madera tiene también rayones. Ahí serían dos cosas, pero no, se va a concentrar en la madera, the wood. Después del punto, the wood. ¿Cómo diríamos que la madera está rayada? Ajá, pero en vez de are vamos a usar is porque es singular la madera. The wood is scratched. Crush. Así sería la primera. The wood is scratched con ed al final. Scratched. The wood is scratched. Y luego para decir que tiene rayones, entonces sería en plural. There are scratches too. There are scratches too. También tiene rayones. There are scratches too. Entonces la 4 está hablando de y wider, ¿qué significa? ¿Ah? Wider. Que no es mesero. Ah, ok. Entonces el mesero necesita una nueva camisa. Necesita una nueva camisa. Ajá. Él. Él. Una, dice. Él lleva uno puesto. Ajá, lleva uno puesto. Entonces, ahí sería singular. Sería del. The chair is tearing. The chair, ¿verdad? He's wearing. The one he's wearing. Teacher. Yes. En la 4, el noun quedaría como tears. No. Donde dice the weather needs a new shirt. Uh-huh. The one is wearing tears, ¿verdad? Vaya, acuérdense que primero, de la primera forma, ¿cómo diríamos que la camisa que lleva puesta está rota? No. Sería torn, en la primera forma sería torn, así como está en el cuadrito azul arriba. Uh-huh. Entonces solo te que diríamos the shirt, refiriéndonos a la camisa. The shirt he is wearing, la camisa que él está vistiendo está rasgada. The shirt he is wearing is torn. Y luego pueden decir, it has a tear in it. It has a tear in it. La negativa y la... No, no son negativas. Solo son dos formas de decir el mismo problema.
Ah, ok. Uh-huh. Una de las dos formas. Sí, de las dos formas. Así como tienen el cuadrito pequeño abajo. Si se fijan abajo hay un cuadrito celeste pequeño. Sí. Ahí está la número uno hecha y está de las dos formas. The one piece guy waiting a t-shirt. Entonces, ¿vamos a recapitular o seguimos? ¿Cómo vamos? No, yo ya me confundí. Sí, igual yo, porque yo lo estaba haciendo diferente. No es ocupado del lead ni el lead has. Cher no podría volver a explicar. Eso fue. No, porque yo sí, de verdad no. Ahorita ya me. Yo creo que para entenderle mejor, tendríamos que ver algo aparte sobre el pasado participio y cuándo se usa y los nouns. Porque si no, o sea, sí es, o sea, nos vamos a confundir, creo yo. Porque si, yo sí ya me confundí. Sí, igual yo. Que den lo mismo. Bueno. Estamos como entramos. No, porque igual podemos investigar aparte para que nos quede claro el bueno, si se fijan, cabal. Pero, ¿qué es lo que no entienden precisamente? ¿O está muy difícil, de verdad? No, mire, no, vaya, yo, en mi caso, yo no escuché nada de la explicación. Ah, ok. O sea, no escuché esto. ¿Cómo esto? Esto no lo entendí porque estaba comiendo. Vaya, ok. En la primera parte, para describir el problema, se menciona el objeto. Y luego utilizamos el verbo ser o estar, ¿ok? Que es is, si vamos a decir algo singular, y are, si estamos hablando de algo en plural. Si se fijan, aquí estamos hablando de el florero, la que dice the vase. The vase, así empezamos la oración para reportar que el florero está astillado. The vase is chipped. Ahora, para decir que hay una astilladura en él, vea al otro lado, there is a chip in it. Entonces, yo les explicaba que en la primera, pues se menciona el objeto, luego el verbo to be, que es is or are, y luego el verbo en participio, ¿verdad? Como pasado, a excepción del ik, el último que tienen ahí. Porque ese, como es una fuga, es algo que está como constante. Uh-huh. Entonces, por eso dice leaking. Ahí dice exception. Is leaking is a present continuous form. Porque una fuga, pues, es algo que está en progreso. Uh-huh. Con nouns, podemos decir, para decir tiene, usamos el verbo have o has. ¿Okay? Has, cuando es singular. Have, cuando es algo plural. Por ejemplo, si se fijan aquí, es singular. En la primera dice, it has. It has a tear in it. Tiene una rasgadura. Y ahora, aquí dice, they have, porque es plural. They. They have a stain. Tienen una mancha sobre ellos. ¿Okay? Estamos diciendo los dos. Si se fija ahí, donde está la de el ejemplo de my pants. ¿Están viendo el ejemplo de my pants? Sí, sí. Entonces, como es plural, los pantalones es una palabra plural, aunque sea solo un par, ¿vea? My pants, usamos el verbo to be para decir están. My pants are stained. Mis pantalones están manchados.
Ahora, si yo quiero decir que ellos tienen una mancha sobre ellos, they have, vean al otro lado, they have a stain on them. Entonces, estoy diciendo lo mismo, estoy reportando el mismo problema de dos formas. Es lo que vamos a hacer acá. La primera ya está hecha. Si se fijan la 1, el problema o el comentario dice que el mantel de la mesa no está muy limpio. Y luego dice it stain. ¿Qué voy a decir? It, para hacerlo de la primera forma. It's stained. Ajá, it's stained. No, en la siguiente forma. Para decir que tiene una mancha. It has a stain on it. On it. Ok, ahora sí vamos a hablar de en el número 2. El comentario dice, ¿podemos tener otro pichel de agua? Porque este está fugando, está goteando. This one. Are leaking. Como es plural, no podemos decir, es singular, perdón. Mm-hmm. Entonces, this one is leaking. This one is leaking, o de la otra forma, tiene una fuga. It has a leak. Ajá, así como está al otro lado, así mismo. It has a leak. Así. ¿Y ahora está más fácil? ¿Lo entendieron un poquito mejor? Sí, creo que entendí un poquito. Ok, vaya, en la 3 estamos diciendo, el comentario dice que la mesa se mira un poco sucia. La madera, vamos a hablar de la madera también, y dice scratch. Dijimos que scratch es rayón o rayones, si es plural. Ok, vamos a decir que la madera está rasguñada, la primera forma. The wood is scratching. Ajá, scratched, así como está aquí, scratched lo leeríamos, pero no se puede. Scratch. Ajá, the wood is scratched. Scratched too. Ajá, is scratched too, también está rasguñada. Ahora, de la otra forma, donde diríamos scratches, rayones. There are a few scratches. Ajá, tiene algunos rayones. Como son rayones, estamos hablando en plural, hay rayones. There are scratches too. Mm-hmm. Tiene rayones también, podría ser it has scratches too. Mm-hmm. Ahora pueden intentar con las demás. Pero la verdad que en la segunda sí llevara el scratch, ¿verdad? No. No, porque en la segunda es leak. Ajá. O sea, en el tercer ejemplo, la primera lo podría decir de una forma, the wood is scratched too. Uh-huh. Pero con LED, vea. Ajá. LED. Yes. Y en la otra forma sería, it has a scratch too. Podría ser, si fuera solo un rayón, a scratch. Si son varios, scratches. Uh-huh. Ajá, pero la idea es esa, sin LED. Ok. Uh-huh. Ok, es más o menos. Le voy cayendo ahí. Vaya, la cuarta sería...
Hi, teacher. Hi, Andrea. La he tratado de unir a los tres rooms, pero siempre se sale. Sí, lo que pasa es que el internet ya no me estaba funcionando. Bueno, mis redes. Ya me activé a Wi-Fi, ¿verdad? Normal. ¿Y con quiénes estaba o con quiénes logró estar más tiempo? Ay, no me recuerdo quiénes estaban, como en eso que se me desconectó. No vi. Creo que era Brenda y Francisco, creo. Francisco. Rondas. Ok, voy a tratar de unirla otra vez a ese room. Ok, teacher. Thank you. Ok.
Okay, now everybody's back again, so we're going to check what you have done so far. Vamos a chequear lo que hicieron, pero antes vamos a chequear asistencia. Así es que bueno, recuerden encender su cámara y pues decir presente cuando escuchen sus nombres. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Present. Okay. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you. Brenda Lizeth. Present. Okay. Briseida Lizeth. Present, teacher. Thank you. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen. Fátima del Carmen. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Jocelyn Yajaira. Jocelyn. José Roberto. José Roberto. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Kevin Ramiro. Buenas noches, teacher. Soy Fátima. Okay, Fátima, thank you. Present. Marilyn Alejandra. Marilyn. Mario Ernesto. Teacher. Thank you. Mirna. Present, teacher. Odalis. Odalis de María. En el chat le digo presente. Okay, thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Emily. Emily. Okay. Now, let's see. Let me share the screen again so that we can check. Okay, you can raise your hand, a volunteer for number two. The comment is, could we have another word picture? This one, we have to use leak. Volunteers? Oscar, thank you so much. Gracias. La dos, nosotros la estructuramos así, teacher. The water pitcher is liquid. The water pitcher is leaking. Leaking, ah. Sí. Ajá, esa es la excepción, el único que va con ing por ser una acción continua, ¿verdad? El goteo o la fuga. Ajá, y en está fugando. Leaking. Is leaking. Chévere. Ok, y la segunda. Ah, la segunda nosotros la estructuramos así. He has a leak. It has a leak. Excellent. A leak. Thank you so leak. Much. Okay. Yes, excellent. Gracias, so usted. Much. Number three, the table looks pretty dirty. The wood scratched too. A volunteer? Gisela, thank you. The wood is scratched. Excellent. The wood is scratched. And the other way? It's scratched. It's scratched. Así sería. Yes, sí, pero se escribe con ED, nada más que se pronuncia como con D.
Scratched. Scratched. Uh-huh. Y la segunda nos quedó. There are scratches too. There are scratches too. Excellent. Thank you so much. Thank you. And number four, the waiter needs a new shirt. The one he's wearing, and we have to use ter. All right. Nobody did number four? Nadie hizo la cuatro? Yes, teacher. Okay, Juan. The one is wearing is torn. The one he's wearing is torn. Excellent. ¿Y la otra forma, Juan? It has tear in it. It has a tear in it. Excellent, Juan. Thank you so much. Bye. Okay. Could you bring me another cup of coffee? This cup shape. Okay, does somebody has the five? Nobody did it. ¿Nadie hizo la cinco? Ok, en la cinco estamos hablando de la copa o de la taza, de que la taza está astillada. Entonces, para decir que la taza está astillada, ¿cómo nos quedaría? The cup is chipped. The cup is chipped. Ajá. Sería similar como está acá, solo que en vez de decir that vase, sería the cup. The cup is chipped. Ahora de la otra forma. There is a chip in it. There is a chip in it. Thank you so much. Excellent. Thank you. Number six, the last one. The walls really need paint and the ceiling damage. Está diciendo que el techo está dañado. ¿Cómo reporto eso? El techo está dañado. ¿Cómo digo ese problema? The ceiling is damaged. Excelente. The ceiling is damaged. ¿Y de la otra forma? There is some damage. There is some damage on the ceiling, en el cielo, en el techo, cielo, falso lo que sea. Okay. Yes. Excelente. So, muy bien. Cuesta al principio, pero después ya van como agarrando el ritmo. Teacher, yo no sé, pero yo no me hace clip, por decirlo así. Esto es como querer describir algo que tiene mal un objeto o cosa que estamos viendo en el instante. ¿Es así? Sí, imagínense que usted compró un celular. Okay. Y traía rayones, venía rayado. Entonces usted compra el celular y dice, it has a few scratches, tiene algunos rayones. O puedo decir, the cell phone is scratched. Okay. El celular está rayado. Okay. Okay, thank you, teacher. Sí, sí, es por eso que estamos poniéndolo en el contexto de cosas que nos pueden pasar en el día a día, ¿verdad? Y aquí están los verbos que se pueden utilizar. Y tenemos las formas de decirlo y las palabras que están acá. Y podemos usar la misma palabra más de una vez. Tenemos break,
que ustedes saben que es break, ¿verdad? Break, crack, damage, dent, leak, scratch, stain, and tear. Okay, so la idea es hacer algo similar a lo que acabamos de hacer. So tenemos en la picture number one is a car. A car. What is the picture number two? A cup. Can be a cup. Mm-hmm. Puede ser una taza o un water pitcher. Yeah, it can be a water pitcher. Number three. Pants. Pants. And number four. Sunglasses. Okay. Now, vamos a ver con el número uno, el car. Y podemos utilizar la palabra dent. ¿Qué es dent? Dent es una abolladura. Entonces, si yo quiero decir, vamos a mantener esa palabra en mente. Dent. Ay, ¿dónde me fui? Dent, que es la abolladura y lo vamos a utilizar con el carro. Entonces, solo me guío por aquí y ahorita les escribo. Entonces, para decir, sería the car. Así, the car is dent. Okay, está abollado, el carro está abollado. O para decir que tiene una abolladura en él, empiezo. The car has a dent on it. Okay. The car has a dent on it. El carro tiene una abolladura. Ahí se los escribí en el chat de la mini. The car is dented or the car has a dent on it. Haciéndolo de las dos formas. Estamos diciendo lo mismo. Ahora. Now, number two. Ese es similar, ¿verdad? La, ¿qué podemos usar para el number two? The water pitcher. Leak. Ajá. Podemos decir o crack. No. The water pitcher. Ajá. Podría ser crack también. ¿Cuál? Crack. Ajá. Sí, podría ser the water pitcher is cracked. Esta sería la primera forma, es decir que el pitcher está como rajado. The water pitcher is cracked. O para decir que hay una rajadura en él. There is a crack on it. There is a crack on it. Les voy a dar tiempo para que hagan lo de los jeans y de los glasses. Yo ya tengo mucho que hacer.
Have you finished? Not finished yet? Yes, teacher. Okay, volunteer, what do you have about the pants or the jeans? The pant is tiny. Okay, the pants are, acuérdense que con pants vamos a usar are, aunque solo sea un pantalón, pero la palabra es plural, pants. The pants are stained. The pants are stained. Very good. And then next form, la otra forma. There is time. Podemos decir que hay una mancha y como vamos a hablar de la mancha en ellos, there is a stain on it. Por ahí vamos. Muy bien, excelente. Now, what about the glasses? Una consulta. Uh-huh. En la parte del pants no puede ir el hub. Podemos decir they have a stain on them. Sí, también se puede de esa manera.
Excelente, qué pregunta, porque sí, hay diferentes opciones, esa es la idea. Podemos quedarnos con una o podemos decirlo de diferentes maneras. Hi, teacher, thanks. You're welcome. Now, the glasses. Nobody finished the ones for the glasses? The sunglasses is cracked. The glasses, esa también es plural, la palabra glasses. Entonces, are. Are, the glasses are. Cracked. Okay, the glasses are scratched and more than that. Yes, creo que están dañados también. Damaged. Yes, un poquito. Okay. Any other? There is a crack. They are cracked. Okay. They are, because yes, it's plural. So they are cracked. Good. Excellent. And here we are step by step. Ya practicamos un poquito armar nuestras oraciones y por ahí vamos. So then we have this conversation. So do you think that he can cook? I guess he can't. He's not a good cook. So, vamos a dejar de compartir acá para escuchar el audio. Pero pues ya vieron, está en la presentación. And yes, vamos a ver lo que hemos estado practicando, reportando problemas en una conversación. Let me share the screen and find the conversation. No sé compartir sonido. Okay, we're going to listen like 2 times and I'm going to stop the recording after each interaction so you can repeat at home. Page 38, exercise 6, conversation. It keeps burning. Part A, listen and practice. Hello? Hello, Ms. Locke. This is Jack Burr. Mr. Burr? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it?
Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. By the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Okay, do you have any question about this? No, teacher. No questions? Do you want to listen again and practice? Okay. Page 38, Exercise 6, Conversation. It keeps burning. Part A, listen and practice. Hello? Hello, Ms. Locke. This is Jack Burr. Mr. Burr? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. By the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Let's practice the conversation in breakout rooms. There you go.
Ahí estamos. Excelente. Ok. Si gusta, empiezo. Claro. Hello. Hello, Mr. Luke. This is Jack Bourne. Mr. Bourne? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what I want, so what I'm wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay. I have someone look at it right now, right away. Thanks a lot, Mr. Miss Luke. By the way, Mr. Bourne, are you sure it's the oven and not you cooking? Okay. Ahí empiezo ya. Okay, empiezo usted. Hello. Hello, Mr. Luke. Miss Luke, this is Jack Bourne. Oh, Mr. Bourne? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven design. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keep burning everything I treat to cook. Really? Okay, I have someone look at the right away. Thank a lot, Miss Luke. By the way, Mr. Bourne, are you sure if the oven and not the cooking? Okay. No sé si. No, hay nadie más que se Alice. Oh, hay más. Está. Alice. No va a participar. O tiene problemas con el internet, de seguro. Claro, ¿por qué sí, no? Sí, nos preocupamos. No, 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 por ahí está. Ok. Hello. Hello, Miss Luke. This is Jack Bourne. Miss Bourne? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what run away it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I have someone look at. Oh, me tapo. Right away. Bueno, okay, a ver cómo nos va. Bueno, yo te amo. Bueno.
I still have people in breakout rooms. Okay, everybody's again. So as you see in this one and the conversation that you already practiced, it says that the oven keeps burning. As in this case, it's like keeps burning because it's a continuous action. It's happening and happening once and again. So, por eso aquí estamos también como reportar un problema que está pasando una y otra vez. Entonces se hace en continuous form with ing. Y acá tenemos algunos gerunds, algunos verbios en su forma de gerund con ing. Luego vamos a escoger el verbo correcto para cada uno de los comentarios o problemas like this. Number one, my TV screen goes on and off all the time. It keeps flickering or sticking. What do you think is the correct gerund there? Vamos a tener que hacer quizás un poquito de trabajo de investigación con el vocabulario. What do you think is the correct one? Flickering. Flickering, ajá, es flickering, porque si dice que es como on and off all the time, it's supposed to go, you know, it's flickering, está como parpadeando. It's flickering, it keeps flickering. No puede ser sticking porque sticking es como quedarse pegado. So, but in this case, it's flickering, it's queda parpadeando. Okay. Muy bien, Mario, thank you so much. So you will have to investigate a little bit about what is the correct or the most appropriate gerund. ¿Cuál es el gerund apropiado de las dos opciones que tenemos? Gracias, que ya hicimos la primera. Gracias por su participación. So that one would be, my TV screen goes on and off all the time. It keeps flickering. So that is the correct one. Les voy a dar tiempo para que hagan las demás. Eso lo vamos a hacer individual y luego chequeamos. Pues nada más escribir, number one, flickering, number two, y ahí cuál es el correcto.
finished? Have you finished or you need more time? More time, teacher. Okay. Okay, let's check the number two. A volunteer for number two, you can raise your hand. Mario, thank you. That old DVD player often jumps to another extent. It keeps skipping. It keeps skipping. Excellent. Thank you so much, Mario. Volunteer for number three, raise your hand. Me, teacher. Okay, Juan, perfect.
3. The battery in my new camera doesn't last long. It keep dying. Excellent. Thank you so much, Juan. Volunteer for number 4, the buttons on the remote control. Volunteer. You know why? Okay, Mario, thank you. Number 4, bro. Yes. The buttons on the remote control don't work well. They keep sticking. They keep sticking. Excellent. Briseida, do you have the number 5? Something is very wrong with my computer. It keeps jamming. Okay, it keeps jamming. Very good. Jamming. Good. Jamming. Thank you. Number 6, volunteer. Okay, volunteer for number 6, this printer. Okay. Juan? Okay. This printer is not marking all the copies I want. It keeps flickering. Okay, or you could say jamming. Okay, it's jam. It's like se pasa atascando. Okay. That's good. Number 7, my computer. Volunteer? My computer screen Yo teacher. Okay. My computer screen needs to be replaced. I keep freezing. Excellent. It keeps freezing. Thank you so much. And finally, number 8, I can't. I can't make long calls on my new phone. They keep dying or dropping? Dying. Dying es cuando se está muriendo, se está apagando. Drop. Es que se caen. Okay. Bota la llamada o se caen las llamadas. So the correct one there is dropping. Dropping. I can make long calls on my new phone. They keep dropping. Se caen las llamadas. Drop. Okay. So, vamos a pasar a chequear en la plataforma. Let me see something here real quick. Vamos a chequear asistencia. Veo que hay poquitos. Creo que se han ido un par o se les, alguien vi que se le, lo sacó de Zoom y dice que ya no lo deja entrar. I don't know. Creo que fue Ale, dijo que lo había sacado, pero los demás no sé. Ok, Adriana Raquel. Present. Thank you, Adriana. Andrea Simi. Present. Thank you. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Brenda Lizeth. Present. Thank you. Briseida Lizeth. Present, teacher. Thank you. Cesar Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fatima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you.
Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you, Gisela. Jocelyn Yahaira. Jose Roberto. Jose Roberto. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Odalis de María. Odalis de María. Oscar Armando. Present, teacher. And thank you. Emily Fabiola. Emily Fabiola. Okay, so we're going to continue here and we will proceed to check the exercises on the platform to make sure everything is okay here. So the first one is la 16 del 4, sección 4, que es la última que tenemos. En esta tenemos que escoger la respuesta correcta. So it says Mike Hernandez, IT Department. Es como la conversación, ¿se acuerdan que está en el libro? IT Department. Él contesta, Mike Hernandez, IT Department. B, ¿qué le diría la número B? La persona que está llamando. I don't work here. Hello, this is Maria from accounting. Oh, nice to meet you. This is Maria from accounting. Ajá. Yes, excellent. Thank you. Luego él dice, I'd like to report a problem. Letter B, ¿qué dice? What is the problem? What is the problem? Okay. And then number three. How can I help you? I'd like to report a problem with my computer. Uh-huh. I'd like to report a problem with my computer. What seems to be the problem, Mr. Campos? It doesn't turn on. My computer doesn't turn on. Now, it's a good reason to call tech support. ¿Cuál sería una buena razón para llamar tech support? For a nice thing to CPU. Okay. Y enviar. Okay, so you understood the exercise perfectly and you did it. 17, la tarea 17, instruction, choose the correct structure. La correcta, la estructura correcta. She'd like to drink coffee. She'd like to drink coffee. To drink coffee. Okay. Recuérdense que cuando es would, luego de would va like, luego to, y el verbo va a ir normal sin ing. Number two. I like to report problems. I'd like to report a problem. Okay. Number three. They won't like to join us.
They would like to join us. Number four. Would you like to go? Would you like to go? Would you like to go? La primera, okay. And five. Number one, they would like to speak to the supervisor. Acuérdense que después de tu de like, como va otro verbo a la par, tenemos que separarlos. No puedo poner like, speak. La tercera, entonces, they would like to speak to the supervisor. Ajá. Ahí vamos. El, ¿sí? Bueno, creo que nos vamos a quedar a la mitad de la sección 4 con los ejercicios, pero ustedes ya vieron cómo van, ya hicimos un medio repaso, recordando que después de like, va to, y después el otro verbo sin ing ni nada, el verbo va normal. Like to, plus verb in simple form. Y así van a resolver sus ejercicios. Acuérdense, por favor, traten de ir al día. Ya mañana es la última clase. Ya sé que estamos cansados. Nos hemos estado desvelando un mes ya mañana. Pero pues ya es el último día. Hay que hacer el último esfuerzo. Estar temprano. Traten de completar los ejercicios de la plataforma. Adelantarse. Y mañana a medianoche, a más tardar, ya tendría que estar completa toda. Incluyendo el examen final. Así es que avancen. Mañana creo que es lo primero que vamos a hacer, quizás resolver la sección 4 y el examen. Por si acaso alguien no lo logra y necesitan hacer como un repaso antes de hacerlo. Y pues eso sería todo. See you tomorrow. No vayan a faltar. La encuesta la vamos a llenar mañana y esa es obligación llenarla. ¿Ok? So thank you so much for joining. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Thank you, Maya. See you tomorrow. See you. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.